año de gracia de 1220, una poderosa hueste bárbara partió del corazón de Asia hacia el oeste para hacer la guerra a los pueblos civilizados de la Tierra. Exterminando cuanto encontraba a su paso, esta ola de destrucción y de muerte llegó hasta Persia, donde enfrentándose con el ejército de Samarcán, lo aniquiló. Bajo el nombre de la Horda Dorada, las legiones tártaras y sus aliados, los calmucos, constituían el ejército más despiadado que el mundo ha conocido. Iba personalmente al mando de la horda aquel que se llamaba a sí mismo el azote de Dios, Gengis Khan. Este es vuestro enemigo, el señor de Samarcán. Mis calmucos han pasado su ejército a cuchillo. ¿Qué ha sido de vuestra profecía, príncipe del Islam? ¿Qué poder invocaréis ahora para salvar la ciudad? Samarcán aún resiste, y el que se atreva a ir a destruir Samarcán acabará por ser destruido. Poderoso Khan, si él hubiese creído esa leyenda, habría permanecido tras sus murallas sin lanzar su ejército contra el vuestro. Mis guerreros son tan numerosos como los árboles en el bosque. Vuestras profecías no conseguirán detener su paso. No es la santa voluntad de Alá que yo lo vea, pero llegado su tiempo, el verdadero Dios os borrará de la faz de la tierra. Yuchi, hijo mío, te confiero mi autoridad. Destruye Samarcán, redúcela a la nada de la que vino. Los calmucos somos aliados y no vasallos. Recordad la promesa. Lo que conquisten los míos es para mí, Tughlú, jefe de los calmucos. Mi palabra es igual que el acero. Nunca se rompe. Decid, pues, ¿qué deseáis? El botín de Samarcán. Los esclavos, el ganado y el grano pertenecen al ejército. El resto es vuestro. Id con Yuchi y recogedlo. ¿Soy acaso un niño para que Tughlú tenga que acompañarme? Mis órdenes se obedecen, no se discuten. ¡Ve! Soy el capitán Henan. Necesito un caballo para poder llegar a Samarcán. ¡Qué afortunado encuentro! Allí nos dirigimos también, pero nos hemos extraviado. ¿Está muy lejos? A unas 12 horas a caballo. Entonces quedaos a descansar con nosotros. Mañana os acompañaremos. Mientras, el escudero John... ¿Qué es eso? ¡Arriba, John! Por todos los santos. Vaya hora de despertar a un hombre honrado. Os curará las heridas. Es sangre tártara y no mía. No hay tiempo que perder. El ejército de Samarcán ha sido destruido por la horda bárbara. Hay que prevenir a la ciudad. ¿Los bárbaros decís, capitán? Hemos cabalgado hasta aquí para encontrarlos. Por todos los santos, temo que hemos dado ya con ellos.
Una flecha de fuego. He visto otras ya en las cruzadas. Estas colinas están llenas de patrullas bárbaras. Nos han visto. Es la señal para acercarnos. Tenemos que huir a toda prisa. ¿Qué diablos decís? Les daremos una buena acogida. Les gustará. Preparaos todos. Vamos a recibirlos. Nuestro tío, Su Alteza Real acababa de ser hecho prisionero por el jefe de los calmucos, pero no respetan la vida de los vencidos. Ahora estará muerto también. La suerte me ha sido adversa al no concederme quedar sin vida en el campo de batalla en vez de forzarme a traeros estas nuevas tan tristes. Ya hay suficientes muertos en la lucha, Gerard. Ojalá hubieran podido volver todos. Al menos murieron con honor, Alteza. Qué torpe criterio el de invocar el honor para justificar la muerte. Durante el sabio reinado de mi padre y durante el de mi abuelo, vencimos siempre al enemigo con la astucia. Torga, ¿por qué esta vez cogimos la espada? La profecía falló. Vuestro tío no tenía otro recurso. Yo hubiese hallado una solución. ¿Por qué no me enviaron a hablar con el Khan de los tártaros? Sus sabios le han dicho que está predestinado a gobernar el mundo. ¿Seríais acaso vos el astrólogo que se atreviera a decirle que no? Pero puede que Naza hubiese inventado una profecía que halagara los oídos del Khan. No nos hubiera servido de nada, Alteza. No lo creo yo así. Sé que viene de una raza supersticiosa ese Genghis Khan. Tal vez si hubiéramos... Una comida suculenta, amigo. Por todos los santos. Esto está diciendo, cómeme. Son los cristianos, Alteza. Si no es por ellos, no consigo volver a Samarcanda. Llegaron cansados y hambrientos. Su jefe espera seros presentados. Corre la cortina, Laili. Al momento, Alteza. Vuestros cristianos parecen estar de buen humor, Gerard. Debían aburrirse. Oh, disfrutan luchando, Alteza. ¿No creí que hubiera nadie capaz de hacer frente a los bárbaros hasta que ellos...? Recompensaré sus servicios. Dadles oro y decidles que se marchen. Pero necesitamos su ayuda, Alteza. Al anochecer, los bárbaros habrán llegado. He ordenado que mi pueblo se refugie en las colinas. Id con los soldados que queden y reuniros con los demás. Alteza, ¿no pretenderéis quedaros sola en la ciudad? Obedeced, Gerard. No sé qué loco plan tramáis, pero como vuestro tío no está aquí para disuadiros, debo hacerlo yo. Os prohíbo que pongáis en peligro vuestra vida y las de otro. Los que se queden conmigo lo harán por propia voluntad. No lo exijo a nadie. Idos si queréis con Gerard. Me confiaron vuestra protección. Pase lo que pase, no me apartaré de vuestro lado. ¿Cómo diablos ha ordenado tamaño disparate? ¿Es que ha perdido el juicio o es que nació sin él? ¿Tan necios sois que aceptáis órdenes de una mujer estúpida? No soy quien para discutir las órdenes de la princesa. En ese caso, lo haré yo mismo. Hacedlo, pues.
Ya que no tenéis nada que exponer, terminemos la entrevista. Mi gran visir os pagará en oro vuestros servicios. Luego hacednos la merced de marcharos. Estáis equivocadas si pensáis que soy un mercenario a quien se paga y se echa como un perro. ¿Quién sois entonces? Gil. A los príncipes, emires y reyes de Oriente con la paz. El Concilio de Reyes Cristianos presenta y recomienda a su fiel servidor y embajador extraordinario, Sir Guy de Devon, defensor de sus fronteras, quien personalmente les expondrá la misión que le ha sido confiada. ¿Vos diréis? Vengo a averiguar cuanto pueda sobre los bárbaros. La fuerza de su ejército, sus métodos de lucha y su destino. Y advertir a su khan que no se acerque al oeste. Para una misión tan delicada, no veo en vos al embajador apropiado. Hacía falta valor para correr la aventura. Y la paga es buena. Luego sois un mercenario. Depende de las circunstancias. En este caso pongo a vuestro servicio mi espada sin pensar en recompensa monetaria. Gracias, Sir Guy. Vuestra espada no nos es necesaria. Está ofrecida, señora. Solo el veros es paga sobrada. Además, ya he prometido a vuestras damas que las protegeríamos. ¿Y cómo esperáis hacerlo, señor fanfarrón? Con los hombres que os quedan capaces de empuñar las armas, defenderemos vuestras murallas. ¿Y hasta cuándo? Hasta que los bárbaros desistan hartos de luchar. Con solo 40 espadas defendimos la torre de Trípoli contra todo el ejército sarraceno. ¿Y salisteis victoriosos? Resistimos durante 6 semanas. Y los supervivientes nos arrojamos al mar. ¿Y luego? El enemigo arrasó la ciudad. Pero los vuestros murieron con honor, ¿verdad? Desde luego, señora. Todos los trovadores de la cristiandad cantaron ese heroico sitio. No me cabe duda. Tengo que hablar con vos, Sir Guy. Aunque solo sois un extraño, creo que puedo confiar en vuestra palabra. Mi espada y mi vida están a vuestra disposición. Lo juro por la cruz. Entonces dispongo, Sir Guy. Marchaos con vuestros hombres antes de que vengan los tártaros. ¿Cómo? Es cuanto podéis hacer para ayudarnos. Voto al diablo. ¿Qué entendéis vos de esto? La guerra es asunto de hombres. He de defender vuestra ciudad. Me habéis ofrecido vuestra espada y vuestra vida y dispongo de ellas. O tal vez el juramento de un cristiano no tiene valor. No tolero tales engaños. He jurado protegeros. Sir Guy, habéis jurado obedecerme. Y os ordeno que salgáis de la ciudad. Por San Cristóbal, tenía razón respecto a vos. Sois una mujer estúpida. ¡Marchaos! En mi tierra envían a los locos a la hoguera. Eso convendría hacer con vos. En marcha, cruzados. Esperaremos a los bárbaros por nuestra cuenta. El cristiano es lenguaraz, pero valiente. Os convenía su ayuda. Es solo un entrometido que lo hubiera estropeado todo. ¿Estropeado? ¿A qué os referís, Alteza? A mi plan para salvar a mi pueblo. Y a Samarcán. Es joven. Creía que Gengis Khan tenía vuestra misma edad, Torda. Y así es, Alteza. Por lo visto no nos cree dignos de su atención. ¿Y qué hacemos ahora? La nueva profecía iba dirigida al propio Khan. Ahora iré a ponerme otro traje que encienda llamas en los ojos de un hombre joven. Mientras repasad la profecía. Alteza, os prohíbo tal locura. Miles de bárbaros están acampados ante las murallas, os lo ruego. Escapad, aún estáis a tiempo. No temáis por nosotras, Torda. Todas llevamos en nuestras sortijas un poco de veneno, por si acaso. Id a recibir a nuestros huéspedes.
No me gusta esto. Parece una trampa. No hay razón para que temáis, Togluk. Se han escondido asustados como ovejas. Mis hombres los harán salir. Es muy rico botín. Y qué estupenda comida. Envenenada, sin duda. Comed cuanto os apetezca, nobles huéspedes. No os pasará nada. Yo soy Torga, el gran visir de este pueblo, señores. La princesa Samarcán os da la bienvenida. La bienvenida y las murallas sin soldados huelen a traición, señor. Habla y dime, persa. ¿Dónde están los moradores de la ciudad? ¿Dónde están sus guerreros? Huyeron. Solo la princesa y su séquito han permanecido aquí. Por lo visto, la princesa no nos tiene miedo. Traédmela. Y si me place, no prenderé fuego a la ciudad hasta mañana. Ya he dicho que lleven a todas las mujeres que encuentren a mi tienda. Se hará cuando yo lo ordene, Calmuco. No antes. Su gente luchó con bravura, señor. ¿Ha huido cual el chacal abandonando a su princesa? ¿O está oculta para atacarnos mientras dormimos? Ya no nos quedan soldados. Todos murieron a vuestras manos. Os juro por mi cabeza que no queda un guerrero ni una sola arma en todo Samarcán. Ha vuelto. Ese cristiano logrará estropear mis proyectos. El embajador de los reyes cristianos del oeste. Traigo un mensaje para el gran Khan de los tártaros. ¿Está aquí? No. ¿Quién sois? Yuchi, hijo del gran Khan, el jefe de las avanzadillas de la horda. Comparte el mando conmigo, Tuglú, jefe de los calmucos. ¿Cuál es vuestra misión? ¿Por qué queréis ver al Khan? Para conminarle en nombre de mis reyes a que no se interne en tierras del oeste. Quien venga en nombre de reyes a ver a Genghis Khan será conducido ante él. Es ley de la horda. Pero también es ley que ningún embajador llevará hombres armados. Gil, escudero John, quedaos aquí. Los demás apostaos junto a ese arco. Siento gran estimación por mis espaldas. Y a pesar de esas leyes, no pienso dejarlas totalmente indefensas. Atended, nobles señores, el banquete os espera. Comed, bebed y divertíos. Así lo haré. Será un placer cenar en tan buena compañía. Tenía que haber envenenado a ese cristiano. Lo echará todo a perder. Vuestro plan es irrealizable, Alteza. Son dos los jefes, no podéis casaros con ambos. Hasta que él ha vuelto, he esperado no tener que casarme con ninguno de los dos. Creí que el fin de la nueva profecía era llevar a cabo vuestro matrimonio. Eso era antes de saber que había dos jefes. Es evidente que los dos se odian. Encelándolos podría conseguir que se odiaran aún más. Y que se mataran quizá uno a otro. Pero el único obstáculo es ese entrometido cristiano. Que vuestras vidas sean cortas y alegres, hombres del Khan. Nadie ha pensado en envenenar el vino. No temáis nada. Es un vino excelente. No solo no emponzoñado, sino de agradable sabor. Mi padre se alegrará de vuestra visita, embajador. Le gustará saber que los hombres del oeste son desmañados y que sus armas son pesadas. Muchos muertos opinaban lo mismo. Gil, demuéstrale el tino de nuestros arqueros. Allí, entre los ojos de aquel león alado. Cuanto sucede estaba escrito. Vuestra llegada, nobles huéspedes, no ha sido inesperada. Este es Naza, el astrólogo. Solo a él se le revelan los secretos del libro del destino.
¿No os ha extrañado, nobles señores, hallar las puertas de nuestra ciudad abiertas y un banquete preparado en vuestro honor? ¿No os habéis preguntado por qué la princesa se ha quedado con su séquito para recibiros? Hace tiempo que os aguarda, ilustres príncipes, pues cuando nació, las estrellas pronosticaron que un día de Oriente vendría un poderoso conquistador a Samarcán. Y está escrito que la princesa Shalimar se casará con ese gran guerrero y desde Samarcán gobernarán juntos todo el mundo. Nobles príncipes, Su Alteza Shalimar, la princesa Samarcán. Mis ojos ven traición en esto. Están tejiendo una red de mentiras para enfrentaros el uno al otro. Sois los jefes de la horda enviados para destruir esta maldita ciudad. Hacedlo y regresemos. El conquistador que prometieron las estrellas viene no a destruir, sino a defender Samarcán. Pues será la más grande ciudad del imperio. De vosotros, ¿cuál es el guerrero poderoso a quien espero? ¡Quieto, Calmuco! No debéis moveros antes que el hijo del Khan. Por orden del Khan en persona, el oro y las mujeres son míos. Escoged, pues, entre las esclavas. Una princesa no es para vos. Esa mujer os ha hechizado a los dos. ¿Estáis tan ciegos que no veis que todo es una trama? He jurado defender con mi espada a la princesa. Id a beberos vuestro vino, bárbaro. ¡Llevaosla de aquí! ¡Sacad las espadas y matad a los perros cristianos! Debéis de estar loca para entregaros a esos bárbaros. Ordené que os fuerais de la ciudad. Y lo hice, pero nada se habló de no volver. He jurado protegeros y no pienso faltar a mi juramento. Si no hubierais intervenido, los bárbaros hubiesen luchado entre sí. Muy bien, muy astuta. Y con un poco de suerte ahora estaríais en poder de ese oso. ¡Por Alá! ¿Queréis dejar de protegerme de una vez? Llévate esa testaruda hasta que abramos paso para llegar a los caballos. Venid, vamos, señora, no es momento para discutir. ¡Van a romper la puerta! ¡Vamos! No gastes cumplidos, arrástrala por el pelo. ¡Voto a San Jorge! ¿Dónde está la princesa? No sabe apreciar nuestra compañía. ¡En marcha! ¡Por ahí! Voy a desconcertar a esa gente incendiando el palacio. Idos a las colinas cuando veáis las llamas. Yo iré luego. Ahora descabalgad y que salgan solos los caballos. ¡Traed un ariete!
hijo del Khan espera a la princesa en su tienda. Decid, ¿dónde está? Con los cristianos. Ya visteis cómo se la llevaron del salón del trono. No iba con ellos cuando se fueron a caballo. También sus damas han desaparecido. ¿Dónde se esconden, persa? El palacio, igual que la ciudad, es grande, no lo sé. ¿Qué hacéis vos aquí? Con permiso, llevadme ante la princesa. No os entretengáis, tengo prisa. Desde la torre del astrólogo os vi a vos y a vuestros hombres sitiados en el antiguo mercado. Iba a informar a la princesa. Está preocupada por nosotros, ¿eh? No lo dijo, pero no creo que le disguste comprobar que aún estáis vivo. No es gracias a ella. ¿A dónde lleva esta escalera? A diversos pasadizos secretos y a las antiguas catacumbas de la ciudad. La princesa se esconde en el panteón de sus mayores. Si me saca de quicio, irá a hacerles compañía. ¡Abrid! ¡Abrid enseguida! ¡Torga, decidles que abran esta endiablada puerta! Es el embajador cristiano. Ya os lo dije, Alteza. Ese hombre está embrujado. Id a abrirle. ¡Abrid! ¡Y abráis, os digo! ¿A qué viene semejante necedad? ¿Para qué cerrar la puerta? De nada os servirá si los bárbaros descubren este escondrijo. No dudo que lo descubran si no dejáis de gritar. No tengo tiempo para cortesías. ¿A qué profundidad queda esto del palacio? A unos 30 escalones, Sirgay. Bien, así están a salvo de las llamas. Quedaos con ellas hasta que yo vuelva. ¿Decís llamas? ¿Qué ocurre? Nada todavía. Pero ahora voy a incendiar el palacio para que los bárbaros dejen de hostigarnos. Sois peor aún que los bárbaros. Y una vez libres los míos, incendiaré toda la ciudad. Y en la confusión vendremos a salvar. ¿Y me llamabais a mí, estúpida? Creo que es mejor que pudriros con vuestros mayores. ¿O es que preferís ser del oso Calmú? No corremos ningún peligro. Mis hombres sí, y he perdido demasiado tiempo hablando. Os ofrezco un pacto. Si salvo las vidas de los vuestros, ¿renunciaréis al juramento de protegerme y os apartaréis de mi camino? Convenido, señora. Me apartaré de vos. Seguidme, pues. Alteza, vuelvo a palacio. No sea que los centinelas tártaros anden buscándome. Este pasadizo va a dar junto a las puertas de la ciudad. Un panteón bien curioso. De regreso iréis por esas galerías que conducen a las colinas de las afueras. Entonces, ¿qué hacéis aquí? ¿Por qué diablos nos marcháis? Si fallan mis planes, lo haré. Solo en ese caso. Por San Cristóbal. Hace un momento, Sirgay, prometisteis no volver a entrometeros. Quien construyó esto era un general muy astuto. Al menos vuestros mayores eran listos. Sabed que ese general astuto fue mi bisabuelo. Hizo abrir el túnel en la roca para llegar hasta el hombre amado. Un pobre pastor de las colinas. Es una leyenda de nuestra familia. No me agrada. Debió abrirlo él para llegar hasta ella. ¿Lo habríais hecho vos? Si ella se parecía a vos, sí. Creo que mi bisabuela os hubiera querido mucho, Sirgay. Desgraciadamente ya no existe. Tengo prisa. ¡Hay que acabar con los cristianos! Si salimos vivos de esta, que el diablo me lleve si vuelvo a mirar a otra maldita mujer. Los santos del cielo nos protejan. Escudero, ya puede rogar a tus santos que esa puerta aguante. Mi última flecha, Gil. Ruego a los santos que nos concedan un milagro cuanto antes. Por aquí, cruzado. He pedido a los santos que hicieran pronto un milagro y los santos me han escuchado.
Escudero, no volveré a burlarme de vuestras historias de santos y ángeles nunca más. Creí ver un ángel cuando la princesa apareció con Sir Guy tras el falso muro. Que el diablo me lleve si no vi una aureola en torno de vuestra cabeza. Habéis logrado convertir a un descreído, cosa que nuestro aspirante fraile no pudo conseguir en 10 años. Cuando lleguemos al lugar adecuado, rezaremos por el arquero que ha caído en la lucha. Y a vos os ayudaré a arreglar las cuentas del alma. Os relevo de esa misión, John. Pues para expiar mis culpas me consagro al servicio de su alteza. Oh, no. ¿Lo permitís, Sir Guy? No tengo inconveniente. Solo que la princesa me exigió para salvaros que prometiese abandonar la ciudad. ¿No cambiáis de parecer? Despidámonos. Cuando lleguéis a las colinas, el capitán Gerard os proporcionará caballos para seguir vuestra jornada. Nuestra jornada acaba luchando junto a los vuestros. ¿O nos prohibís que los ayudemos? Mis súbditos os lo agradecerán. Y yo también. Daos prisa, pues, a reuniros con nosotros o quebrantaré mi promesa. ¡Qué atrevimiento! Esto es una insolencia. Ya están a salvo, Torga. Ojalá hubierais ido con ellos, Alteza. Los bárbaros andan furiosos por palacio, los calmucos buscando a los cristianos y los tártaros a vos por orden del hijo del Khan. Todo irá mejor cuando los calmucos me busquen también a mí, por orden de su jefe. Hay uno que nos mandará a buscar, Alteza. El Shaman. Ha advertido a los jefes que si al amanecer no han empezado a destruir la ciudad, enviará mensajeros para informar al poderoso Khan. Esos mensajeros no deben llegar. Azalá. Alcanza, Sir Guy, y dile que corte el paso a los mensajeros. Que el capitán Gerard lo conduzca al desfiladero por donde han de pasar. Pero, ¿y si en lugar de los mensajeros es toda la horda la que llega al amanecer? No creo que venga. Laili. Toma, lleva esta sortija al hijo del Khan. Y dile que le espero en mis habitaciones. Ah. Pero, señora... Ve enseguida. Alteza. Su Alteza hubiera venido en persona, señor, pero teme a los calmucos. La buscan por la ciudad para llevarla a su jefe. ¿Era por ese chacal por quien se escondía? Sí, señor. No es temor lo que siente hacia vos. Preparados para atacar en cuanto amanezca. Deja de pasear, Naza. Me pones nerviosa. Señora, el jefe tártaro cruza las puertas. Azalá, busca al oso calmuco. Dale este brazalete de mi parte y dile que el hijo del Khan ha vuelto a palacio. Y que suplico al poderoso guerrero que venga a librarme de él. Pronto, por el pasadizo. Recuerda, Naza, cuéntale lo que te he dicho. Y sobre todo, no inventes nada. Y pensar que antes era yo un honrado astrólogo. Aunque dejéis de serlo, es mejor estar vivo. ¡Lleváoslo! Esperad. Vuestra vida depende de lo que mi astrólogo va a revelaros. Es prudente que lo escuchéis. Hablad pronto y marchaos. Esta noche vi en las estrellas una sombra a vuestra espalda que espera la ocasión propicia para batiros, señor. Tramáis un proyecto diabólico, astrólogo. Antes dijisteis que he de ser dueño del mundo y ahora que me acecha la muerte. Ya es hora de hacer callar esa lengua. Guardad vuestro enojo para el traidor que os amenaza. También vuestras palabras son igual que sinuosas serpientes. Ningún hombre de la horda osaría mover su mano contra el hijo del gran Khan. ¿Ni el jefe de los calmucos tampoco? Antes lo visteis cuando estaba borracho. El vino lo envalentona. Pero sangre de chacales corre por sus venas. No es de temer. ¡Paso moriréis, perros! ¡Abajo esas armas! Vuestro chacal ruge igual que un león. ¡Apartaos! ¿Qué buscáis, Tugluk? A la princesa Samarcán. ¿Es acaso alguna de vuestras mujeres? Antes del amanecer será mi ¿Qué locura es esta? Envainad las espadas. La astuta palabrería del astrólogo le enajenó el juicio. Se cree ya un hombre poderoso con una princesa a su lado. Id a elegir esposa entre otras mujeres. La que buscáis está bajo mi custodia.
ni al mismo hijo del Khan se la cederé. Los jefes de la horda se pelean entre sí. ¿Y por qué? Por una mujer. Os ha hechizado a los dos. Ambos la deseáis. Bien está. Pero será el propio Khan quien decida que pertenezca a este o al otro. Y aquel que desobedece la orden del Khan muere a manos del Khan. Los mensajeros saldrán al amanecer. Y hasta que el Khan decida, ninguno se la llevará. Yo velaré para que no siga atizando con sus encantos vuestras discordias. Ahora id con vuestros guerreros. Hallad y aniquilad a ese pueblo que la hechicera oculta a vuestros ojos. Mis calmucos no lucharán hasta que el poderoso Khan disponga que esa mujer sea mía. Probad a cruzar este umbral y vuestra sangre se mezclará con el polvo de Samarcán. Quedaos aquí de guardia. ¿Voto al diablo? Ningún tártaro entrará aquí vivo. Quedaos a protegerlo a mí. ¿Qué ocurrirá si Sir Gai no corta el paso a los mensajeros? Tienes en poca estima a nuestro cristiano. Confío en que tenga tantos recursos como insolencia. Llama, niña. Dile que podemos descansar tranquilas. Ahora estamos bien guardadas. Rezaré por el descanso de sus almas pecadoras. Es mejor que recéis porque acertemos. Apuntad a la altura de una flecha por encima de sus cabezas. Todos a la vez. ¡Ahora! Deben quedar 4 arqueros guardando el desfiladero. Y apostaré una patrulla a caballo en las sendas vecinas por si nuestros arqueros fallasen. ¿Habéis hallado a los mensajeros de Samarcán? Hemos cabalgado durante 3 días, poderoso Khan, y no hemos visto a nadie, ni cadáveres, nada que indique envío de mensajeros por parte del Saman Tengri. Por las furias del desierto. No espero ya más a que lleguen noticias de ese asqueroso cuervo. ¡Mensajeros! Corred a Samarcán y decidle al Saman Tengri que el poderoso Khan, no habiendo recibido ningún mensaje, irá él mismo al frente de la horda a destruir la ciudad. ¡Pronto! ¡Mensajeros bárbaros por el desfiladero! ¡Tomad los arcos! Maldito Shaman espera aún que lleguen mensajeros del Khan. Sería maravilloso que el hijo del Khan se enojara lo suficiente como para estrangular a ese buitre. Ayer temí que lo hiciera el oso Calmuco. Discutía con el Shaman porque no llegaba ningún mensaje del gran Khan.
Acusaba al chamán de conspirar contra él e incluso de ayudar a escapar a los cristianos. ¿Y el chamán qué respondió? Gritó que todo era obra de vuestras malas artes. El calmuco estaba casi convencido. Entonces os vio en el mirador y dejó de escuchar al chamán. Día tras día sucede lo mismo. Los dos jefes se pasean como pavos reales. Yo me presento en el balcón y les contemplo sonriendo. Pero allí está el chamán. Y ninguno se atreve a subir. Cuando eso ocurra, señora, estallará la tormenta. Los bárbaros lucharán entre sí en nuestras calles. Vale la pena esperar. Sí, Laili. Solo ruego a Alá que la tormenta estalle pronto. ¡Llega un mensajero del poderoso Khan! ¡Abrid las puertas! Atacado en el desfiladero por unos arqueros. ¿Qué mensaje envía el Khan? ¡Pronto! No recibió el mensaje vuestro y enfurecido conducirá la horda contra la ciudad. Si se escapa de tus labios que mis mensajeros no llegaron hasta el Khan, plata derretida hará callar tu lengua para siempre. Convoca a los jefes a palacio. Laili, ve enseguida al balconcillo que da al Salón del Trono y procura enterarte del mensaje que envía el Gran Khan. Bien, señora. Ha llegado la respuesta del Gran Khan. Está enojado porque ha sido desobedecido. Viene contra Samarcán. Y esto ordena, escuchad, antes de que él llegue a la ciudad, deberéis incendiarla y reducirla a cenizas. No quede muralla ni pared en pie, para que los jinetes de la horda pasen sobre ella como si no hubiera existido. El mensajero del Gran Khan encontró a los cristianos que escaparon. Esconden en las colinas con el pueblo de Samarcán. Antes del amanecer, saldréis a aniquilarlos. ¿Y qué ha dicho el Gran Khan de la mujer? Por orden suya, no debe enemistar con malas artes a los jefes de la horda. Dejará de existir a mis manos inmediatamente. ¡Marchaos! Y haced lo que ordena. O el poderoso Khan derramará la sangre de vuestras venas. De los bárbaros. No lo creo, Laili. Hubieran apuntado hacia nosotros. Bienvenida, Alteza. Bien hallado, Jera. ¿Cómo venís con solo tres hombres y las espadas envainadas?
¿Y si los bárbaros hubiesen hallado el pasadizo? En ese caso, Alteza, el vigía habría disparado dos flechas y mil arcos y lanzas los hubieran recibido. El sistema es idea de Sir Guy. Nos ha enseñado mucho de las artes de la guerra. Está adiestrando ahora a un grupo de capitanes en el manejo de la jabalina, del lazo y del cuchillo en un cuerpo a cuerpo. Alteza. Entonces, con quien he de hablar es con Sir Guy. Avisad a Sir Guy que la princesa Samarcán está aquí y que le esperará en la fragua. Es tan aguda que casi podría atravesar un escudo tártaro. Pero no basta. Agúzala más aún. Escudero, esto marcha bien. Los santos sean alabados. Por fin habéis venido. Sir Guy se alegrará de veros. Mi ángel ha regresado. Alteza, al anochecer hubiera ido con uno de vuestros hombres a buscaros. Pues este mediodía un mensajero del Khan escapó a nuestras flechas y temíamos por vos. El mensajero ha dicho que la horda se dirige ya contra Samarcán. Entonces me alegro de que estéis a salvo entre nosotros. Mis súbditos no están ya seguros aquí, pues el mensajero herido contó que los persas y los cristianos se ocultaban en las colinas. El shaman Tengri ha ordenado exterminarlos a todos antes de que llegue el Khan con la horda. Atacarán al amanecer. ¿Con qué piensan atacar? Pues por San Cristóbal que esos bárbaros van a saber lo que es una batalla. Y los trovadores cantarán las glorias. Nadie podrá cantar las glorias de esta batalla, porque no habrá batalla alguna. Por una legión. Ordenad a mis súbditos que abandonen las montañas y se dirijan hacia Bagdad. No quiero exponerlos a la muerte. ¿Y no los matarán si se marchan? ¿Os habéis vuelto loca de remate? Los bárbaros los cogerán al descubierto en lucha desigual de 10 contra 1. Amparados por estas rocas, cada hombre vale por 10. Es verdad, Alteza. Así podremos defendernos. Además, solo se muere una vez y vuestra causa lo merece. Pase lo que pase, vos y Laili estaréis a salvo en las cuevas con las demás mujeres y niños. Permaneceréis allí hasta que los bárbaros levanten el campo. Reconozco que es mejor vuestra táctica, Sir Guy. Mi pueblo hizo bien nombrando su jefe.
jefe de los calmucos no es tan digno de sentarse en un trono como el hijo del Kan de los tártaros? Marchaos. Estáis condenada por orden del gran Kan a morir a manos del shaman. El Kan no sabe nada de mí. Ningún mensajero de Samarcán llegó a su tienda. El shaman nos engañó para desposarme con Yushi. ¡No es cierto! ¡El cuervo no se atreverá! Rugéis cual león y luego tenéis miedo de exigir lo que es vuestro del hijo del Kan. El valeroso Tugluk no ha temido nunca ese pavo real. Pero no puedo luchar con las furias del desierto que el gran Kan soltaría contra mí. El que se siente a mi lado no ha de tener miedo ni del mismo Genghis Khan. Olvidasteis la predicción de las estrellas. ¿Sois el poderoso guerrero venido del oriente para gobernar el mundo a mi lado? ¿O es cierto lo que Yushi dice de vos, que sangre de chacales corre por vuestras venas? Muchos se han alzado contra el Kan y todos han sucumbido ante sus legiones. Mucho más fuerte que la horda es el poder de la profecía que protege a Samarcán. El Kan se destruirá tratando de derribar las murallas de la ciudad. Pero es Yushi quien está detrás de las murallas. Yo me encargaré de que las puertas se abran para vos. ¿A quién buscáis? Al hijo del Kan. Soy la princesa Samarcán. Abrid las puertas. No volváis a palacio, señora, os lo ruego. Debo ir para enardecer con mi presencia el valor del oso calmuco. Y cuando haya vencido a esos tártaros, inducirle a que lance sus hombres contra la horda. No, no hagáis eso, señora, no debéis sacrificaros. Soportaré gustoso el sacrificio, si así evito el exterminio de mi pueblo. Escondeos hasta que venga el gran Kan con su ejército. El águila de la horda no teme a los chacales calmucos. Quede un solo tártaro vivo en palacio. Yo mataré a cuantos hay en la ciudad. Thank you.
sacad de palacio tanta carroza. Y a ese, colocadlo ante las puertas de la ciudad. Será mi saludo de bienvenida a Gengis Khan. Buscad a la mujer que ha de gobernar a mi lado. Decidle que la espero. Y preparad un banquete. Id a las tiendas de los tártaros y traed a sus bailarines. Esta noche celebraré el triunfo. Nada. Nada, ve corriendo al panteón y avisa a mis damas que huyan hacia las colinas. Alteza, no quiero dejaros solos. Es inútil que trates de oponerte. Espera que el camino esté libre. Nuestro jefe os aguarda en el salón del trono. Iba a su encuentro en este momento. ¿Dónde está la princesa? La han llevado al salón del trono ante tu grupo. Nosotros vamos arriba. Distribuid vuestros hombres por los pasadizos. Y tan pronto estén colocados, atacad.
Selby, en mi tienda prometisteis mucho, pero ahora en nuestros esponsales parecéis una esfinge. ¡Esto no me agrada! Nos casaremos la primer noche de luna llena dentro de 3 días. Tal es la costumbre de la Casa Real de Samarcanda. He conquistado esta ciudad y tomo lo que es mío. ¡Al diablo con vuestras tradiciones! Sé que sois el poderoso conquistador prometido por las estrellas. Y ansío beber con mi apuesto y valiente señor. ¡Se aproximan miles de antorchas! ¡Cubren todo el terreno hasta donde la vista alcanza! Es Genghis Khan. Creo que ha llegado el momento de pedir otro milagro. Advertid a los santos que no se fíen de las murallas, ya que los bárbaros llevan arietes. No las defenderemos. Dejaremos que entren y seguiremos contra ellos la misma táctica que contra los calmucos. Apostad vuestros hombres en los pasadizos.
Aguardad. El gran Khan debería escuchar el relato de su consejero. Veo que tampoco es mala táctica la vuestra. El que venga a destruir Samarcán acabará por ser destruido. Marchaos, marchaos, poderoso Khan. Esta es una ciudad maldita contra cuyo oculto poder es imposible luchar. Una locura se apoderó de los calmucos y lucharon contra los tártaros. Y las gentes de Tugluk mataron a vuestro hijo. Y luego, de la oscuridad se alzaron vengativos como furias con alas, los fantasmas de los muertos de Samarcán. Y destruyeron a los calmucos. Mis ojos han visto con horror el poder de los malos espíritus. Idos. ¡Idos, señor! ¡La muerte os espera tras esas murallas! ¡Ah! ¿Y cómo es que vos escapasteis al maleficio, cristiano? Porque yo no he venido a destruir Samarcán. Pasad por esas puertas si os atrevéis, bárbaro. Mas será corta vuestra vida para contar el número de vuestros muertos. Recoged el cuerpo de mi hijo. Ponedlo sobre mi caballo. Khan, creía tener toda la tierra en mi mano. Ahora sé que hay otro poder más grande que el mío y que nada en la tierra me pertenece.